Evelyn Hurtado, a través del correo electrónico, decía: mi perrito tiene 2 años y llora mucho cuando está solo en casa. Es un Yorkshire Terrier. Y no nos dice nada más. Yo creo que, Evelyn, si has visto lo que hemos ido respondiendo antes, creo que al final es primero evaluar y después empezar a trabajar, en caso de que sea ansiedad por separación, con las salidas controladas, planificadas, progresivas y demás. Si no lo has visto todavía, como quedará grabado, te recomendamos que mires la charla desde el principio porque hemos explicado cómo funcionan ambas cosas. Thank you.